Ya les digo. Bueno, bienvenidos el día de hoy a toda nuestra comunidad académica del Instituto Neurológico del Pacífico. Hoy con nuestra programación en la mañana con grandes invitados el día de hoy, la conferencia acerca de esclerosis múltiple. Hemos querido hacer una actualización sobre el tema, más aún en estos momentos difíciles de la pandemia por el COVID-19, ¿sí? O el SARS-CoV-2. El día de hoy para mí es un honor presentarles a nuestro director de la clínica de desmielinizantes del Instituto Neurológico del Pacífico, al doctor Jair Miranda. El doctor Jair Miranda es neurólogo clínico del Hospital de Gregorio Marañón y tiene un fellowship en esclerosis múltiple en la Universidad del Sur de California. Jair, bienvenido. El día de hoy te doy paso para que continúes con la presentación. Yair. Hola, muy buenos días. Ahora, sí. Buenos días a todos, buenas tardes en Madrid, muchas gracias a todos por participar, por asistir y a los invitados. El día de hoy vamos a hablar pues de esclerosis múltiple, una actualización de lo que hacemos todos los viernes de diferentes temas. Básicamente el día de hoy vamos a tener otros dos invitados, la doctora Amezcua, quien es neuróloga en el Hospital del Sur de California, en la Universidad del Sur de California, es especialista en esclerosis múltiple y tiene una amplia experiencia, sobre todo en pacientes hispanoamericanos y latinoamericanos, lo cual nos va a compartir en el día de hoy. Igualmente el doctor José García Domínguez, quien es neurólogo en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón. El doctor José García también es especialista en esclerosis múltiple y lidera la clínica de enfermedades desmielinizantes allí también. Entonces, el día de hoy pues, vamos a hablar un poco sobre todo de esclerosis múltiple en latinoamericanos, en Colombia en general, cómo estamos, y también vamos a dar paso para hablar un poco sobre esclerosis múltiple y COVID-19 con las diferentes experiencias, tanto en California con la doctora Amezcua y en Madrid con el doctor José García. Yo para empezar, pues quiero compartir pues, brevemente, hablar un poco sobre cómo está la situación de la esclerosis múltiple en Colombia, qué hay, el contexto. Me voy a situar principalmente en temas de epidemiología, el tema de la enfermedad, la situación de la enfermedad y los tratamientos. Además, un poco también hablar un poco de los rasgos genéticos y étnicos que son peculiares en general en Latinoamérica. Entonces, voy a compartir en pantalla. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. Pues este es, brevemente, voy a hablar un poco sobre la situación de esclerosis múltiple en Colombia. Pues para empezar, pues bien sabemos, Colombia se encuentra situada en la parte norte de América del Sur. Las temperaturas son variables, entre 8 grados en altitudes por encima de 2.000 grados, 2.000 metros, y 32 grados incluso en costas caribes, pacíficas. La población pues está calculada alrededor de 49 millones de habitantes. Y esta gráfica del mapa de Colombia muestra un poco la demografía. Entonces, sobre todo la parte del centro, la parte del norte y la parte del suroccidente es donde más pues, habitan personas, donde está más concentrada la población. Y todo esto, ya veremos más adelante la importancia que tiene. Es un país con muchas variables en cuanto a relieve, climas y demás. La prevalencia de la esclerosis múltiple en Latinoamérica, pues la verdad es una prevalencia que
que siempre se ha caracterizado como baja en general comparado con países del norte, sobre todo el norte de Europa o Canadá y Estados Unidos. En general la prevalencia, pues consideran bajas, prevalencia entre 5 por cada 100.000 habitantes, medias digamos que a grosso modo entre 5 y 30 por cada 100.000 habitantes y altas regiones con una prevalencia mucho más de 30 por cada 100.000. En general parece ser que en el mundo la esclerosis múltiple parece tener una mayor prevalencia conforme se aleja del Ecuador, pareciendo que existe un gradiente a más al norte o más, mucho más al sur, pareciera que hay más pacientes con esta enfermedad. Sin embargo, son datos sobre todo no muy concluyentes, dado que se ha encontrado que, por ejemplo, Argentina, que incluye bastantes latitudes entre el paralelo 39 y 55, no hay muchísima diferencia en cuanto a la población. Esto parece ser que está también pues, está influyendo mucho el factor migración. La gente del norte puede mudarse al sur y viceversa. Igualmente, vemos como, por ejemplo, regiones como el norte de México pues, tienen una prevalencia muchísimo más baja comparada con el sur de Texas, que está en Estados Unidos, siendo que se encuentran en el mismo paralelo, más o menos a la misma latitud. Lo cual, el tema de los paralelos y las latitudes, parece que hay una tendencia, pero no hay una clara asociación o definitiva asociación. En Colombia en particular, pues siempre se ha caracterizado entre los países latinoamericanos como un país con prevalencia relativamente baja. Entonces, hoy vamos a revisar un poco cómo está el tema de la prevalencia en nuestro país. En general, la epidemiología en Latinoamérica pues es bastante variable. Los datos son bastante más limitados, digamos. Existen dificultades que pues, se presentan cuando se trata de determinar esta prevalencia en general en toda la región. Estas dificultades vienen dadas por quizás falta de estadísticas oficiales o falta de un registro oficial de la enfermedad. Los datos son bastante heterogéneos, pues esto debido a que si acaso se estudian unas áreas o unas regiones específicas de diversos países y también la metodología con que se analiza la estadística, la prevalencia, incidencia, es diferente en los diferentes estudios que se hacen. Esto clásicamente ha sido así, pero sí hemos visto que últimamente, sobre todo en los últimos 10 años, el número de publicaciones acerca de la epidemiología en Latinoamérica ha ido muchísimo más en aumento, lo cual es bueno para todos nosotros. Esta es una gráfica tomada de una revisión que hicieron sobre el tema de esclerosis múltiple en Latinoamérica. Vemos cómo en el mapa hay diferentes valores. Esos valores significan más o menos la cantidad de pacientes por cada 100.000 habitantes, ¿no? Esta ya es actualizada, fecha del 2018. Y vemos cómo es, por ejemplo, en Colombia hay un número que dice 16 en el centro del país, sobre todo en regiones como Bogotá. Pero en general el rango varía entre 2 y 8 por cada 100.000 habitantes dependiendo de la región. Y en Brasil pues, vemos un poco igual, ¿no? Regiones que pueden llegar hasta 31 por cada 100.000 habitantes y otras regiones con solamente 6 o 1 incluso por cada 100.000 habitantes. Lo cual nos indica que hay una variabilidad bastante alta en general en toda Latinoamérica. Yo creo que en general la gran mayoría de estudios que han sacado en los últimos años sobre datos epidemiológicos de la enfermedad ha venido de la mano con que pues, hay un mejor reconocimiento de la enfermedad. En general hay mayor acceso a tecnología. Ya, por ejemplo, en el 2011 se informaba que muchísimos pacientes, más del 90%, ya tenían acceso a resonancia magnética, lo cual es una herramienta fundamental para el diagnóstico. El 82% a estudios electrofisiológicos como potenciales evocados y hasta el 50, casi el 50% pues, acceso a bandas oligoclonales en el análisis del glifosato raquídeo. Esto facilita claramente el diagnóstico. También influye la migración, es decir, se ha visto que claramente las regiones donde pacientes pues habían baja prevalencia, por ejemplo, en las Antillas francesas, cuando emigraban o emigran a regiones más templadas, por ejemplo, mucho más al norte del Ecuador o al sur, aumenta la incidencia de la enfermedad o el riesgo de padecer de la enfermedad, sobre todo si esta migración es antes de los 15 años. Y también pues, ha influido bastante en gran medida la introducción de nuevos medicamentos para la enfermedad. En los últimos 10 años ya veremos que han venido una cantidad de medicamentos que entre más haya tratamiento, pues las enfermedades hay una tendencia a ser mucho más estudiadas y tenidas mucho más en cuenta. Los cambios en la dieta también han sido importantes. En general ahora estamos en un mundo mucho más globalizado, pues incluso en regiones rurales ya se tiene una dieta más que se llama entre comillas occidental.
Este cambio en la dieta también se ha visto que influye en el diagnóstico o en el aumento de la incidencia y prevalencia de la enfermedad. En general, en Latinoamérica, pues, como les decía muy al principio, las etnias, las razas son bastante variables, es decir, entre un mismo país e incluso en diferentes países de Latinoamérica. Aquí tenemos principalmente personas que tienen ancestría o antecesores de origen caucásico, por ejemplo, más frecuentemente en Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, ¿no? Que aquí se correlaciona con mayor prevalencia. También tenemos muchos genes de nativos americanos o indígenas. General, sobre todo se ve en países como México, Guatemala, Colombia, algunas regiones también, Ecuador, Perú, Chile. Y tenemos muchas personas en una población que también tenemos genes de origen africano, sobre todo África subsahariana, como es América Central, Islas del Caribe, el norte de Colombia, la costa pacífica, la costa atlántica y también Brasil, ¿cierto? En general, la epidemiología de esta enfermedad en Colombia pues ha venido siendo estudiada. En el año 2000, por ejemplo, se informaba que la prevalencia era muy variable dependiendo de la región, entre 1.5 casi a casi 5 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Es una prevalencia, digamos, que un poco variable. Dependía mucho de las regiones, el clima, también de las diferentes altitudes. Aquí tenemos regiones que están a 2.500 sobre el nivel del mar, hay otras que están a nivel del mar. Sin embargo, ya hace tiempo se observó, por ejemplo, en este estudio, en el que las diferentes latitudes no influyen en el aumento o en el riesgo de padecer esclerosis múltiple cuando se ajusta por las latitudes, lo cual no se sabe muy bien si esta diferencia en el relieve pues, influye o no. Ya más recientemente, en el 2014-2015, se hizo otra revisión para ver cómo estábamos en la situación actual. Se calcularon que podrían existir alrededor de 3.500 pacientes con esta enfermedad, con una prevalencia igualmente variable, pero en promedio daba alrededor de 7.5 por cada 100.000 habitantes. La forma más frecuente de la enfermedad sigue siendo la recurrente remitente, como en todas partes del mundo. Y le decía que la prevalencia es variable porque, por ejemplo, en el mapa vemos que las zonas más negras son las que más población con esclerosis múltiple tienen y las zonas más blancas las que menos. Entonces, Bogotá, por ejemplo, tiene una incidencia, una prevalencia de 16 por cada 100.000 y haciendo contraste con el Chocó y Amazonía, que la prevalencia es muchísimo más baja, ¿no? Este estudio, además, pues encontró, fue un estudio, el anterior fue global, intentar determinar cuántos pacientes había en el país. Este fue hecho en una aseguradora en particular. En este simplemente se estudiaron los usuarios o los pacientes que estaban incluidos en esta aseguradora y se encontró una prevalencia muy similar, lo cual es también curioso, o sea, manteniendo un poco la misma tendencia, un promedio de 7.6 por cada 100.000 afiliados a esta aseguradora padecían de esclerosis múltiple, padecen de esclerosis múltiple, lo cual nos muestra que parece ser que el promedio sí está alrededor de estos números, ¿no? En cuanto a las edades, en Colombia, pues vemos que el 88%, casi el 90%, por ejemplo, en este estudio, se encontró que estaban entre los 30 y 60 años, ¿no? Los pacientes que debutaban o tenían la enfermedad. Se puede ver en cualquier edad, ¿no? Como vemos aquí, hay pacientes de los 0 a 4 años hasta más de 80 años. Pero el grueso de la población se encuentra enmarcada más o menos en estas edades. Y en este otro estudio, pues, nos corrobora algo muy similar, ¿no? El 84%, casi la misma cifra que la anterior, también se encuentra entre 25 y 60 años de edad, lo cual claramente nos dice que es nuestra población más en riesgo de desarrollarla a la hora de hacer el diagnóstico. Esto es muy similar a pues, hallazgos en otros países, como en el norte de Europa o en Estados Unidos. En Colombia, la esclerosis múltiple es considerada una enfermedad huérfana. Aquí, por ejemplo, enfermedad huérfana definimos todas esas enfermedades que dan o que se presentan en uno o menos de uno por cada 5.000 habitantes, ¿no? Dado que los números que tenemos, efectivamente podemos hablar que es una enfermedad huérfana. Y la mayoría de los pacientes hoy por hoy en Colombia no son atendidos en centros especializados pues, de esclerosis múltiple realmente. ¿Por qué? Por pues, el sistema de salud, el acceso a hospitales o acceso a centros de esclerosis múltiple o centros de consulta especializada pues son más difíciles en algunas regiones que en otras. Entonces esto ha hecho que en general pues no sea una enfermedad donde todos los pacientes son vistos de forma protocolizada en un centro de esclerosis múltiple. Sin embargo, cada vez tenemos muchos más medicamentos. En los últimos 10, 5 años han venido un gran boom de medicamentos nuevos para tratar esta enfermedad,
lo cual claramente ha aumentado pues, la calidad de vida de estos pacientes, disminuir la actividad y asimismo pues, se ha visto que ha aumentado los costos de salud, pues, muy probablemente. Cuanto a la calidad de vida, pues quería mencionarle brevemente lo que hay en Colombia. Pues, realmente estudios sobre esto en particular son muy pocos, son muy escasos. Este es uno reciente en el cual analizaron alrededor de 50 pacientes. Esto se hizo específicamente en un hospital con consulta especializada de esclerosis múltiple, ¿no? En ellos pues, se encontró que la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple era buena, muy buena, medida mediante esta escala, que pues 84 puntos en general es una medida bastante buena. Los pacientes lo estaban haciendo bastante bien. Es verdad que las limitaciones de este estudio, pues es que primero, pues son 55 pacientes, son muchos, es una gran muestra. Otra cosa es que solo se hizo en un solo centro, donde además es un centro especializado, y nos faltaría por ver cómo están otras regiones, qué diferencia hay si son atendidos en consulta de neurología general o si son un centro especializado en esclerosis múltiple. Y también es cierto que este estudio se hizo a un año. Faltaría ver también qué pasaría si esta calidad de vida o esta percepción de calidad de vida se mantiene o cambia con el tiempo, ¿cierto? Fue interesante, lo traigo a colación también, es que, por ejemplo, en ellos encontraron que la fatiga, los síntomas de fatiga se encontró pues, en un porcentaje no tan alto comparado con como lo que encontramos muchas veces en otras revisiones de fatiga en la enfermedad, que puede llegar a veces hasta el 60, 70%. Estos pacientes, hasta el 27% tenían fatiga. Igualmente la depresión. Hay estudios en global que muestran que casi hasta el 40, 50% pueden tener depresión. Aquí se encontró muy bajo, realmente 7%. Esto está muy en relación que la calidad de vida era bastante buena, ¿no? Pues eso, es congruente. Sin embargo, sí sería muy interesante revisar la calidad de vida de nuestros pacientes a nivel global. En cuanto a la mortalidad, pues estos son los datos que tenemos realmente publicados. Este estudio fue publicado hace 2 años, tomado de información de pacientes entre 2008 y 2013 en el Instituto Nacional de Salud. Pues aquí analizaron la mortalidad de todas las enfermedades huérfanas, ¿no? En esta vemos que enfermedades huérfanas, todas las que están allí, entre el año 2008 y 2013, la esclerosis múltiple en hombres, como está señalado, es la cuarta causa pues, de mortalidad. Primera de todas, pues una leucemia, disfunción muscular, pero tengamos en cuenta que la esclerosis múltiple no es tan frecuente en hombres. Cuando lo vemos a nivel de mujeres, pues ya encontramos que la principal o la mortalidad, la enfermedad con mayor mortalidad, es la esclerosis múltiple. Cuando se ve en mujeres, claramente la esclerosis múltiple es mucho más frecuente en mujeres en una proporción 2 a 3 mujeres por cada hombre. Y cuando lo analizamos en este sexo, en este género, pues aquí sí se ve que es la primera causa de mortalidad por enfermedad de huérfana, al menos en ese periodo. Esto pues sí, claramente nos trae nuestra atención y dice que tenemos aún varias necesidades insatisfechas por atender, sobre todo en enfermedades huérfanas, como es esta enfermedad. En cuanto al costo, ¿cómo estamos? Pues estuvimos intentando hacer un análisis a ver qué había, y realmente, pues ya desde el año 2002-2005, se encontró que por concepto de esclerosis múltiple se recobraba el FOSIGA, que es básicamente la entidad estatal que hace pues, el pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, casi de 20 millones de dólares de ese momento, que pues con la inflación ha cambiado bastante. Y sí se encontró que entre los pacientes que estaban menos discapacitados, pues tenían un costo menor. Los pacientes que estaban mucho más discapacitados, con un IDSS mayor de 6, el costo se incrementaba. Pero cuando vamos en el tiempo, pues encontramos, por ejemplo, en el 2014, se encontró que solamente el costo de tratamientos a este año, en esa época el dólar era, un dólar era 2.000 pesos colombianos, fue de casi 43 millones de dólares, ¿cierto? Luego, desde el 2014 al 2020, pues han llegado múltiples medicamentos, entre ellos al menos terapias, 3 terapias de reconstitución inmune, medicamentos orales, lo cual probablemente haya incrementado el costo de los tratamientos. No sabemos pues, exactamente cuánto es el costo actual, pero sí podemos inferir que tanto que el valor de la inflación del peso
se ha incrementado y todo, y los medicamentos, hay unos más costosos, pues muy probablemente haya incrementado el costo de la gestión de la enfermedad y pues el tratamiento del mismo, lo cual es una cosa que tenemos que tener también muy en mente en cuanto a nuestro sistema de salud. Esta es otra revisión que hicieron también para el año 2014-2015, en el cual encontraron que el costo de la enfermedad en dólares de esa época más o menos se mantenía en unas cifras similares al estudio que vimos anteriormente, ¿no? Por lo general estaban, pues el paciente, el año de la enfermedad por paciente podría costar más de 20 mil dólares el tratamiento. Y en general, en estos estuvieron más o menos 178 pacientes, de ellos se encontró que la atención durante esos 4 años llegaba a casi los 15 millones de dólares el tratamiento, y el costo anual promedio de todos los pacientes con esclerosis múltiple, al menos en esa aseguradora, costó casi 3 millones de dólares. El tratamiento siempre implica la mayoría del gasto, ¿no? El 86%, los diagnósticos, pues un 10% aproximadamente encontraron, y la consulta de especialistas, pues variaba casi alrededor del 1%. Y aquí vemos, entonces la tabla de tratamientos, cuánto costaron, pues año tras año. En general, sí, evidentemente tenían el costo más alto, casi el 80, 90% del costo, lo representan los tratamientos. Llama la atención que en estos estudios de costos, pues se hicieron en 2014, cuando hasta ese punto teníamos solamente fingolimod y natalizumab como terapia de alta eficacia, digamos. Aparte de eso, teníamos terapia plataformas. Entonces, del 2014 al 2020, ya tenemos terapia de reconstitución inmune, más anticuerpos monoclonales, que sí es verdad que han entrado al mercado con precios regulados, pero que muy probablemente sí hayan incrementado el costo de la enfermedad. Esto un poco en cuanto a la situación actual epidemiológica de la enfermedad. Hablando un poco de factores de riesgo, pues siempre se ha sabido y se ha hablado de que la esclerosis múltiple combina factores genéticos con ambientales, ¿no? Más de 200 genes han sido involucrados relacionados con esto, sobre todo de tipo HLA. Hay otros genes no asociados a HLA que también se han descrito, bastantes de ellos, y factores ambientales, pues hay múltiples, hay diferentes factores que se han descrito, infección por virus, sobre todo Epstein-Barr, pues vitamina D, el cigarrillo, la obesidad, la microbiota intestinal, lo cual está muy relacionada con nuestra dieta, y parece ser que cuando estas cosas se combinan, pues termina apareciendo la enfermedad, ¿no? En cuanto a los factores ambientales, específicamente en Latinoamérica, ¿qué podremos decir a diferencia de los factores de riesgos generales que conocemos? Pues aquí, pues para intentar determinar por qué quizás tenemos una prevalencia más baja que en otros países, se ha hipotizado que existe la exposición a infecciones, sobre todo, parece ser que protege al desarrollo de enfermedades autoinmunes en un futuro, ¿no? Eso es lo que se ha conocido como hipótesis higiénica. En Latinoamérica en general se ha visto que hay estudios que han mostrado que hay una relación inversa entre la infección por parásito de Trichuris trichuria, que es una parasitosis clásica, con la prevalencia de esclerosis múltiple. Es decir, parece ser que en regiones donde hay más personas infectadas con Trichuris trichuria, que es una parasitosis, tienen menos riesgo de desarrollar la enfermedad. Esto, por ejemplo, en este estudio Fleming también encontraba algo muy similar, ¿no? Que pacientes que tenían prevalencia menores de 10% de este parásito incrementaba más la prevalencia de la esclerosis múltiple. Parece que tuviera una relación inversa entre una cosa y la otra. Y también han encontrado que pacientes que tenían o que estaban infectados por este parásito en general tendían a tener menos recaídas o menos actividad inflamatoria. Es una cosa bastante interesante de tener en cuenta, pero podría explicar en parte la baja prevalencia combinada con otros países, ¿no? Se ha visto además que parece que tienen en Latinoamérica en general tenemos pues una prevalencia más del 10% de Trichuris trichuria en general, lo cual sí podría ser una teoría, una hipótesis plausible. Y la otra parte es la parte genética y étnica, claramente. Aquí, como ven en el mapa, pues hay diferentes países. Cada uno de estos países y esta población son diferentes, e incluso como veremos en Colombia, dentro del mismo país somos muy diferentes. Se notan nuestros acentos, en nuestra forma de manejar las cosas de la vida, y claramente está influyendo aquí muchísimo nuestra genética. Y en este estudio, por ejemplo, lo que les voy a mostrar, pues esta gráfica, las bandas que están en azules muestran
la proporción de genes de origen europeo que tiene la población. Lo que está en verde demuestra la población de genes de origen indígena o nativo americano, y lo amarillo, pues genes de origen africano. Y sí vemos claramente que en Argentina, por ejemplo, tienen mucha más proporción de caucásicos e indígenas, menos de negro, y en Colombia, pues tenemos mucha más proporción de personas negras o de origen africano, tenemos también de proporción caucásico, a diferencia de otros países como Ecuador, Perú, que se estudiaron aquí, en el cual tenía una amplia cantidad de genes de origen nativo americano o indígena. Entonces, todas estas cosas claramente nos hacen diferentes los unos a los otros. A diferencia, por ejemplo, de Europa, que vemos aquí la parte que está a la derecha, que casi todo es azul, porque claramente la proporción de sus genes, la mayoría son europeos, con lo cual esto puede también estar influyendo en la prevalencia de nuestra enfermedad, de la enfermedad en nuestro país. En general, pues Colombia es muy heterogénea, es muy en su etnia, en su genómica, hay muchísimo mestizaje, combinando todo, indígenas, europeos, africanos, y se puede dividir entre grandes regiones, las costas, que en general son más pacientes con origen africano, con ascendencia con muchas personas de raza negra, la parte central o andina, que son mucho más pacientes o personas de raza más blanca o mestiza, y la parte 3, que tiene una mayor carga de personas con ascendencia o que han mantenido genes de tipo nativo americano o indígena. Esto es un estudio que hicieron en el cual se ve esta proporción de los genes en nuestro país, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, lo que está en rojo es más de origen africano, lo que está en verde europeo y lo que está en azul nativo americano, ¿no? Vemos, por ejemplo, la Amazonía, una gran proporción de nativo americano e indígena, mucho más comparado con otras regiones. El Pacífico, muchas más personas de raza negra, y el centro, la Orinoquía, y un poco también la costa atlántica, pues más de origen caucásico. Sin embargo, la proporción de personas de raza negra varía muchísimo en cada una de estas regiones. Esto también puede estar en congruencia con la diferencia de prevalencias en Bogotá, en el norte, en el Pacífico, en la Amazonía, etc. En general, en cuanto a los genes, se han descrito diferentes haplotipos, ¿no? Sobre todo que son mongoloides, que parece ser que también están presentes en indígenas americanos, ¿no? Entonces, pareciera que hubiera una conexión genética entre los pacientes o personas que son de esta región de Asia e indígenas, ¿no? Estos alelos son comunes entre estas dos regiones y son más bien raros o ausentes en europeos, o en canadienses, o en estadounidenses, sobre todo, que son de origen caucásico o europeo. La mayoría de estos genes son de tipo HLA que se han descrito, ¿no? Todo lo que están aquí, al menos hay 7 que he puesto, que se han descrito que parece que están tanto en asiáticos como en indígenas. En esclerosis múltiple en particular, no se sabe bien si esto alelo qué tanto papel tienen, pero sí se han asociado. Dos de ellos principalmente, el HLA-DRB1-14, el HLA-DRB1-11. En el 14 en particular, el DRB1-14, pues estudió en una población en Colombia, específicamente, donde encontraron que pues muy probablemente actuaría como un factor protector más que un factor de riesgo. Es verdad que es un estudio pequeño y que faltaría pues demostrarlo en otros estudios más grandes y demás, pero ya, por ejemplo, en otro estudio en Canadá se encontró que ese mismo gen parece que tuviera cierta resistencia a desarrollar la enfermedad, tanto el HDR1-14 como el 11, lo cual sí habla a favor de que muy probablemente nuestra genómica influya en nuestra protección o haga que nos dé menos esta enfermedad que en otras regiones, en otras latitudes. Este es el estudio que le hablaba en Colombia, pues principalmente aquí el 15, el HDRB15, está asociado claramente con la enfermedad, y de hecho aquí también se ve, pero lo particular fue que encontraron que sí, efectivamente el 14 parece que tenía menos, daba menos en presencia de esclerosis múltiple, ¿no? Lo cual es un hallazgo interesante y además congruente con el estudio canadiense que también le había mostrado. Y la vitamina D, que también es un factor importante de esclerosis múltiple, pues en Colombia específicamente en esta población no se ha analizado a fondo, no hay estudios grandes publicados, pero sí recientemente se publicó un estudio sobre cómo estamos de vitamina D en Colombia. Se incluyeron casi 1.400 pacientes o 1.300 pacientes. El tema es que solamente analizaron una región del país, que es el suroccidente colombiano, que es esta parte de aquí, muy al sur, ¿no? Suroccidente.
en la ciudad de Popayán, y allí se encontró que hasta casi la mitad tenía niveles bajos de vitamina D. Bajos, hablemos por debajo de 30, entre insuficiente y deficiente, ¿no? Pero sí podemos decir que tenemos esto, al menos en esa región. Sería también igualmente interesante ver cómo estamos en otras regiones, costa atlántica, andina, etc. Pero al menos sí nos da la sensación que parece que tenemos unos niveles de vitamina D ligeramente bajos a pesar de estar en el Ecuador, ¿no? Y en cuanto a tratamientos, pues brevemente, pues, esta es una tabla cronológica que muestra cómo han ido llegando los tratamientos en el mundo. Estos son años de aprobación por la FDA y se han ido aprobando conforme han llegado. Ya tenemos, como se pueden dar cuenta, del 2010 para el 2020, la gran mayoría de ellos. Antes del 2010 había bastante más pocos. Y en los últimos años ha venido un boom de tratamientos que ha modificado mucho la terapia. En Colombia en particular, la historia es un poquito diferente. Es decir, una vez se aprueban, no siempre están disponibles en Colombia. Sin embargo, en Colombia ya tenemos todos estos aprobados. Es decir, es muchísimo más de lo que teníamos antes. Llama la atención cómo antes del 2010, solamente, incluso antes del 2008, solamente teníamos los interferones, solamente teníamos tres terapias. El acetato glatiramer un poco más en el 2008 quizá. Y luego, los años subsiguientes, pues llegaron los demás tratamientos. Últimamente sí debemos decir que desde el 2010 en adelante, antes los tratamientos, por ejemplo, vemos que el natalizumab fue aprobado en el 2005, llegó años más tarde, pero después del 2012 en adelante sí hemos visto que hay una tendencia en que los tratamientos aprobados a nivel mundial terminan llegando relativamente más rápido, ¿no? Tardan en promedio entre 2 y 3 años entre que son aprobados en la EMA o la FDA y están ya disponibles en Colombia. Estos dos ya están aprobados y pues incluso se podría esperar que puedan llegar para el 2021 y 2023 respectivamente. Listo, eso es todo lo que quería poner un poco en contexto y a continuación pues vamos a dejarlo con la doctora Amezcua, pues nos va a hablar un poco sobre esclerosis múltiple en hispanos y latinoamericanos, toda la evidencia que ella ha recopilado y ha estudiado durante todos estos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jahir. Fue una excelente redacción y bueno, me espero al final para hacerte unas preguntas. Bueno, voy a ver cómo to share. ¿Pueden ver? ¿Ya se ve? Sí, ya lo vemos perfectamente. Ok, so, slideshow. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por tenerme. Estoy muy emocionada de ver de nuevo a Jahir Miranda, que fue un excelente fellow en esclerosis múltiple aquí con nosotros. Y pues bueno, la intención es de mantener esa colaboración y relación. Y pues me encantó la redacción y después te hago varias preguntas. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentar la experiencia que tenemos aquí en los latinos, que ahora, bueno, en Estados Unidos simplemente la definición de latino, hispano, va cambiando, pero simplemente se refiere a personas que se identifican con Latinoamérica y ahora lleva el nombre de Latinx, que estamos tratando de ser gender free también. Y bueno, voy a empezar con un poquito sobre la carga de esclerosis múltiple en el mundo. Voy a hablar sobre la incidencia de esclerosis múltiple en estas minorías, que Latinx es una minoría, pero muy grande, y la asociada a mortalidad que hemos visto de esclerosis múltiple. Voy a hablar sobre observaciones clínicas que tenemos dentro de esta población cuando los comparamos con los blancos, y voy a hablar sobre el registro que creamos varios años atrás, que es nacional
y y abarca información genética y clínica sobre los latinos. Voy a hablar sobre lo que estamos viendo sobre la severidad y progresión de la enfermedad. Y finalmente voy a hablar sobre casos que hemos tenido con COVID-19, la experiencia, y aparte sobre el registro COVID-MS, que nosotros somos parte de ese registro. Bueno, empezamos sobre la carga global que hemos visto en esclerosis múltiple que se reportó en 2016 en Lancet Neurology y refleja un poco de lo que Jahir nos comentó. Lo que hemos visto es de que sí hay una prevalencia que ha incrementado y aquí podemos ver que mucha de este incremento se puede ver sobre los países europeos y de norteamericanos donde tienen mayor recursos y que de la prevalencia pues vemos menos sobre países que tienen menos recursos y pero no debemos de pensar que no existe la enfermedad o que hay menos, sino simplemente también hay que recordar que estos países tienen menos recursos y eso quiere decir que también tienen menos posibilidad de poder capturar los datos y estimar efectivamente aquí en este caso años de vida ajustada a la discapacidad. Y aquí podemos ver en verde que incluye partes de Centro Europa, donde pensaríamos que habría mucho más esclerosis múltiple y pues entonces tenemos que empezar a cuestionar los datos que existen. Y aquí en amarillo estamos lo de Latinoamérica, que pues puede, tenemos mucho menos y luego tenemos unos incrementos. Pero como estamos viendo, parece ver que hay una la prevalencia está cambiando y la incidencia en ciertas partes de Latinoamérica. Y como Jahir nos presentó muy bien, parece ver que hay un incremento de la prevalencia. Si nos ponemos a calcular lo que se ha presentado desde 1990 a 2016, podemos que hay un incremento de 41% dentro de Centro Latinoamérica, basado a reportajes. En áreas que son tropicales, se estima entre 30%. Y en el sur de Latinoamérica, donde hubiera más, el porcentaje de cambio es mucho menor, pero también estimado a casi 30%. Esto es sobre bases de prevalencia y sabemos que va a ser basado en lo que se pueda reportar. Y claro, como dijo, nos mostró Jahir, todos estos, muchos de estos reportajes desafortunadamente tienen problemas metodológicos, entonces pudiese haber de que hay una estimación menor a lo que debe de haber. Lo que sí hemos visto es que hay un incremento de incidencia en Puerto Rico y esto se presentó hace como 2 años y el incremento se calcula desde que ya la isla tiene un registro regional. Entonces, cada caso de esclerosis múltiple en Puerto Rico se reporta. Y esto es algo muy importante y por eso estamos viendo una incidencia a partir de una prevalencia cambiante. En Argentina sí se ha reportado también un incremento en incidencia a base de los años, pero no es tan significativo como en estas diferentes áreas donde pensaríamos que hubiese menos esclerosis múltiple. Ahora, estos cambios globales demuestran preocupaciones y las preocupaciones que nosotros tenemos como neurólogos y investigadores es de que especialmente los países de menos recursos tienen límites al acceso de neurólogo. Y sabemos, pues bueno, es una enfermedad compleja que requiere alta especialidad, pero aparte de que hay límites al acceso del tratamiento. Y aunque los países tengan la aprobación regulatoria de tener los tratamientos, el acceso varía sobre país. Y lo que se ha estimado, y esto fue
un reportaje por el doctor Rivera enseñándonos que el límite puede ser de 10% a 40%. Y esto es una comparación con si uno vive en Europa, y claro, el doctor de España nos pudiese decir, el acceso puede ser más de 80%. En Estados Unidos, claro, vamos a estimar también de 70 a 80%, pero para nosotros, para Estados Unidos, es dependiente de dónde el paciente es tratado. Por ejemplo, si el paciente es tratado en facilidades públicas, el acceso, aunque esté aprobado, el acceso al tratamiento es menor porque por límites económicos y límites públicos. Preocupación que tenemos es, claro, también lo que Jahir publicó, es de que es reconocido, la enfermedad es reconocida como una enfermedad huérfana, ¿no? Entonces, cuando la enfermedad es reconocida como una enfermedad huérfana, hay menos recursos que el país pone para poder tratar esa enfermedad y no se considera una prioridad. Entonces, hay menos soporte institucional y entonces esto, claro, crea más preocupaciones de que el paciente no está teniendo el cuidado apropiado y, claro, la preocupación más es de que va a haber más discapacidad. Y bueno, para nosotros la incidencia en Estados Unidos dentro de las poblaciones ha cambiado dramáticamente. Más de 10 años uno pensaba que si uno viese a un paciente africano, el riesgo se calculaba a 50% menos que el blanco. Ahora vemos lo opuesto y estos estudios son population based, donde cada paciente es contado y podemos ver que el riesgo ahora es más para el afroamericano que el blanco, de más de 50%. En el latino, lo que hemos visto es de que el riesgo continúa a ser bajo, es estimado a como a 60% menos que el blanco, pero en los últimos estudios de using the U.S. Military Veteran Cohort, podemos ver que hay incrementos. Entonces, también clínicamente, Los Ángeles, si uno sabe qué es Los Ángeles en California, la población es 60% latina. Entonces, sobre los últimos 10 años, lo que hemos visto es de que sí hay más latinos presentándose con esclerosis múltiple. Entonces, uno empieza a pensar qué es lo que ha cambiado. Aquí los cambios son rápidos comparados a 10 años o 20 años. Entonces, los cambios van a ser dados a factores más bien ambientales, a genéticos. Como ustedes saben, quizás la prevalencia en Estados Unidos ahora es calculada a casi 800,000, que es más de lo doble que se presentó hace 25 años. Entonces, los cambios, claro, de nuevo, más reconocimiento de la enfermedad, la habilidad de tener MRIs, pero también hay que considerar los factores ambientales. Hablando de mortalidad de esclerosis múltiple, sabemos que la enfermedad, cuando uno tiene personas afectadas con esclerosis múltiple, tienen la mortalidad 5 años menos en general que la persona que no tiene esclerosis múltiple. Hemos creído que teniendo tratamiento esto pudiese cambiar y ahora sí vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos se estima que el 30% de nuestra población de esclerosis múltiple ya ha llegado a los 60 y está continuando, ¿no? Entonces esto es positivo, pero nunca se había estimado la mortalidad a base de la raza y etnia y este fue uno de los primeros estudios que se han hecho donde evaluamos si hay diferencias.
Y esto fue usando los bases de datos epidemiológicos del CDC, donde se ven los certificados, y representa el 20% de la población nacional de Estados Unidos. Y aquí lo más sorprendente que vimos fue que los patrones de mortalidad dentro del, negros son los que están muriendo más precoz que los que las diferentes etnias, y estimado aquí se ve el highest rate debajo de la edad de 55, especialmente para los que son hombres. Y claro, uno investigación no podemos ver exactamente las razones, pero uno puede contemplar que sea reportado que los de descendencia africana tienden a tener una enfermedad más severa. La otra posibilidad es también la misclasificación de la enfermedad, que pudiese ser, por ejemplo, NMO, y no se diagnosticó correctamente. La otra es comorbilidades médicas que no se han podido calcular, y pues esto nos lleva a tratar de descifrar los factores en el futuro. Lo otro que podemos ver aquí es de que los latinos, que es aquí en morado, tienen una mortalidad muy baja. Esto es algo que vemos a través de diferentes enfermedades crónicas en Estados Unidos, y en Estados Unidos se refiere como una paradoja latina, que se debe que hay posibilidad de un efecto inmigratorio que es positivo. Entonces, que es muy importante aquí cuando uno está estudiando diseases, de evaluar qué factores inmigratorios culturales, sociales, ambientales pudiesen ser que están dando mejor outcomes, aunque tengan menos recursos. Entonces, de nuevo, esto nos está enseñando por primera vez en esclerosis múltiple que efectos que se han visto en otras enfermedades crónicas también son vistas en esta enfermedad. Y bueno, ¿qué sabemos sobre cómo afecta a estas poblaciones minorías de Estados Unidos? Pues desafortunadamente, cuando uno ve las publicaciones de investigación que incluyen a estas minorías, refleja al menos del 1%. Esta redacción que hicimos fue en 2014, pero ahora sí vemos que hay un incremento sobre los últimos 6 años, y esto es positivo. Y estos incrementos sí nos han dado mucha información, que es la que voy a presentar. Y bueno, para recordarles dónde están las minorías dentro de los de Estados Unidos, aquí podemos ver el mapa de Estados Unidos. El amarillo representa los latinos, donde están situados máximamente en el oeste y en el suroeste, pero también en el sureste, aquí en la Florida. Y el africano es más concentrado aquí en azul, en las que corresponden, claro, con las inmigraciones sobre los últimos 200 años. Y para recordarles que estas minorías en Estados Unidos son clasificadas como teniendo disparidades sociales, económicas, y entonces hay que pensar cuando vemos examinamos la discapacidad de estas minorías, hay que pensar en esos factores que quizás no los están llevando a tener la mejor calidad de tratamiento. Y bueno, uno de nuestros primeros estudios que se publicó en 2011 fue la investigación de simplemente una comparación de la presentación de los latinos comparados a blancos, que ya se han
reanalizado en diferentes regiones dentro de Estados Unidos para ver si es cierto. Y lo que hemos visto es que consistentemente vemos que el latino presenta con una edad media mucho más joven que los blancos. Se estima entre 3 a 5 años. Y aquí podemos ver en el Southeast Coast una comparación de el primer evento al diagnóstico comparado con blancos. En el oeste también aquí podemos ver la edad media comparado al blanco, pero también lo que vemos que cuando lo separamos de simplemente dónde nacieron y el tiempo de inmigración a Estados Unidos, por ejemplo, los 15 años, podemos ver una diferencia mucho más significativa, donde la persona que nació en Estados Unidos de origen latino, esta esclerosis múltiple presenta a una edad mucho más joven. Y esta simplemente observación, claro, al principio no le pusimos mucho enfoque, pero al ver los diferentes estudios de diferentes centros académicos mostrando lo mismo, nos llevó a otra investigación que mostraré para ver si hay genes detrás de esta presentación. Lo otro que empezamos a ver fue de que la presentación del primer síndrome desmielinizante varía. Y aquí lo que hemos visto es de que el neuritis óptico tiene mayor prevalencia dentro del latino comparado al blanco, especialmente en regiones oestes. Pero en el suroeste no se vio diferencia y queríamos también investigar esta posibilidad. Lo que también se ha reportado es de que el mielitis transverso es también 2 veces más común en el latino que en el blanco. Y hay estudios, claro, dentro de Latinoamérica, especialmente en México, donde se habían reportado que la presentación de neuritis óptica puede tener cerca de 33%. Y estas comparaciones no fueron hechas, claro, con blancos de esa región, pero con poblaciones históricas de blancos. Y entonces cuando empezamos los estudios de latinos en Estados Unidos para poder tratar de avanzar un poco más, creamos la Alianza de Investigación de Latinos con Esclerosis Múltiple que se llama ARMS y uno puede visitar el website, se llama arms.org, que por medio de que vimos las diferentes poblaciones donde se encuentran los latinos, nosotros con la Universidad del Sur de California invitamos a la Universidad de Miami a ser parte, aparte a la Universidad de San Francisco, California, y el Caribe en Puerto Rico. Y esta alianza se fue designada para tratar de colaborar lo más científicamente y clínicamente para poder definir la epidemiología dentro de esta población, pero también tratar de investigación, de investigar contribuciones genéticas que, claro, dentro de Latinoamérica se han publicado o sean, las tienen como sospechosas, ¿no? Sospechas de que influyen a la susceptibilidad a la esclerosis múltiple o quizás sean protectoras, pero aquí una de las preguntas que teníamos es, ¿pueden de que también influyan la presentación de la esclerosis múltiple y su trayectoria? Y aquí es para recordarles que también hay la ancestría genética es heterogeneous en Estados Unidos también. Por ejemplo, latinos dentro de las regiones oestes hay una proporción más alta de
indígena, lo que vamos a referir a Native American, indígena que representa la población mayormente viniendo de México, ha comparado, si uno ve a los puertorriqueños, van a tener una ancestría más alta en africano. Y esto es simplemente para entender cuál es la expectativa dentro de estas regiones. Y así tomamos más de 1,000 latinos identificados, o sea, ellos se identifican como latinos con esclerosis múltiple a través de nuestros centros y esta alianza. Y aquí podemos ver las diferentes proporciones, europea en rojo, indígena en verde y africana en azul. Y como les había dicho, en Puerto Rico vemos esta estimación de ancestría africana del 15%, que es estos averages representan la población que debemos de expect. Y lo mismo para el sur de California, que en Los Ángeles, que es una más alta proporción de indígena comparado, por ejemplo, a Puerto Rico. En Miami vemos una alta proporción europea, pero también variaciones dentro de lo africano y indígena. Y University de California, San Francisco, es un poco más comparado al sur de California. Y pues bueno, de allí lo que queríamos saber es si la ancestría genética influye la presentación de neuritis óptica. Y simplemente fue porque esa era la presentación que vemos más. Y queríamos ver cuáles eran los porcentajes a través de estos centros académicos y combinarlos, porque aquí ya no iba a importar de dónde venía la presentación de neuritis óptica. Son todos latinos. Estas investigaciones de admixtura en el latino son ideales porque el latino representa tres orígenes, ¿no? Entonces uno puede decir simplemente si el latino tiene mucho más europeo, entonces se va a comportar como como lo que se ha presentado históricamente de esclerosis múltiple, pero si tiene menos, entonces puede que se presenta diferente. ¿Y cuál tiene más influencia, lo indígena o lo africano, ¿no? Entonces, aquí vemos que la influencia de tener más origen genético indígena hace la posibilidad de presentar con neuritis óptica más de doble, y es significativamente y independiente de todos estos otros importantes factores como la primera vez que presentan y ser el sexo femenino o tener también ancestría africana. Lo otro que queríamos ver es si también la ancestría genética tiene una modificación en la presentación, ¿sí? En la presentación de la esclerosis múltiple. Y aquí por primera vez también vemos que no solamente es lo indígena, sino que aquí podemos ver el Age of First Symptom y los quartiles de African American Ancestry, y aquí tenemos los nativos, la influencia en en multivariable linear regression. Podemos ver que sí tiene una influencia los nativos, que un average puede disminuir o presentar con la enfermedad 5 años menos de lo que estimamos, y teniendo más ancestría africana, también puede llevar a que el comienzo de la enfermedad sea 10 años antes. Entonces esto es muy, muy significativo y muy importante para poder simplemente continuar diferentes investigaciones. Durante esta investigación sí queremos decir que también investigamos el factor de tener ancestría de esclerosis múltiple, y lo que vimos fue de que no tenía aquí el efecto más grande era tener el genetic ancestry.
Vimos también HLA markers, los más comunes, y queríamos ver si se, que se han, claro, mostrado como riesgo en europeos, y aquí no lo vimos en los latinos. O sea que la ancestría genética es más fuerte. Otro estudio que acabamos de publicar es la diversidad genética de esclerosis múltiple sobre los latinos comparados, latinos con esclerosis múltiple comparados con controles y también en las poblaciones afroamericanas. Aquí vemos el número de pacientes que se incluyeron, de más de 2,000, igual para los latinos y afroamericanos. Y aquí la diapositiva lo que nos enseña es el genetic risk score, o sea, cuál es la, la calculación de, de todos los genes que se han mostrado como tener un efecto en el riesgo, que representa más de 200 common genetic risk variants que se han mostrado en europeos. Queríamos ver si tenían el mismo efecto dentro de las poblaciones africanas y latinas. Y aquí lo que podemos ver es de que aquí tenemos el European case, ¿sí? Entonces aquí vemos que el latino, que si tiene case, es más similar al European case. Los latinos controles tienen mucho menos de esos common genetic variants. Al igual, lo que también podemos ver es de los afroamericanos, de los casos y comparados a los controles. Pero lo que también vimos es de que estos cambios los latinos están siendo más similar al europeo si tienen más ancestría europea, al igual que el afroamericano. Y esta replicación de common genetic variants fue en el latino de 76% y en el africano fue un poquito menos, pero de nuevo varía dependiendo a cuánto European ancestry uno tiene. Entonces, de nuevo, aquí nos está recordando que el riesgo de esclerosis múltiple viene de los genes europeos, ¿sí? Y quizás la influencia, la presentación, como hemos mostrado anteriormente, puede tener una gran influencia los genes no europeos. Y es por eso que quizás estamos viendo esas variedades, ¿sí? ¿No? En clinical phenotype. Ahora, riesgos comunes ambientales que se han estudiado en latinos dentro de Estados Unidos ha sido como la vitamina D y la exposición solar. Y uno de nuestros primeros estudios que mostramos fue de que sí, los latinos tienen mucho más insuficiencia de vitamina D y deficiencia cuando uno los compara a los blancos. Y éramos los primeros de decir que no tenía la vitamina D, parecía que no tenía una influencia en la discapacidad física como se han visto en los blancos ni en recaídas. Y muy recientemente la doctora Langer-Gold, que fue una de mis mentoras, también pudo examinar que sí, en verdad, parece que la asociación de la vitamina D en esclerosis múltiple no tiene un efecto en la susceptibilidad en latinos ni en afroamericanos, pero sí hay una asociación fuerte con la exposición solar. Entonces, aquí uno puede pasar a contemplar o think about, bueno, la vitamina D, darles vitamina D a nuestros pacientes latinos con esclerosis múltiple, quizás no tenga no sea de beneficio, pero quizás lo es para los blancos. Y eso todavía se tiene que resolver. Ha habido varios estudios de la vitamina D en latinos que simplemente no enseña lo mismo que en los blancos. Sí se han examinado los factores de EBNA, que son asociados con la infección de EBV y el CMV. El CMV se ha
se ha mostrado en blancos, en mayoría en blancos, de que quizás pueda ser protector de esclerosis múltiple. Y aquí en este estudio que fue multiétnico y también population based, vemos que para el latino, el EBNA 1, y para el blanco y el latino y el afroamericano, tener infección de EBV sí incrementa el riesgo de esclerosis múltiple, pero es mucho más fuerte para el negro y para el blanco. En respecto a la infección de CMV, aquí podemos ver que para el latino es una protección. Y esto puede ser porque las infecciones de CMV, y esto simplemente puede ser asintomático, es de que son asociadas con una exposición al principio, ¿no?, de edad, y se han reportado en being born, por ejemplo, en Latinoamérica o en y también por ejemplo, a edades más altas. Ahora, de la severidad, lo que hemos visto es de que, y una preocupación, es de que los latinos, si empiezan con la enfermedad a una edad más precoz, entonces pueden llegar a la discapacidad a edades más bajas, ¿no? Entonces pueden tener mucho más efecto a la carga pública y social. Y aquí este estudio fue de dentro de la Universidad de New York, donde investigaron el Patient Derived MS Severity Score. Este score es representante de la discapacidad ambulatoria de los pacientes. Y aquí podemos ver que, controlado por su edad y su sexo, el afroamericano tiene mucho más, pero sigue latino. Comparado al europeo, y esto también se puede ver cuando uno lo controla por efectos socioeconómicos, como teniendo seguro médico. Nosotros hicimos también una investigación de discapacidad para ver si también había efecto que viniese del estado inmigratorio o donde uno nació, porque como hemos visto, los que nacen en Estados Unidos tienen, por ejemplo, pueden llegar a tener la enfermedad mucho más antes. Pudiese ser que los que vienen a Estados Unidos a una edad más alta pudiesen desarrollar. Queríamos saber, ¿están llegando a Estados Unidos con la enfermedad o la están desarrollando aquí? Y lo que vimos fue que los que venían de Latinoamérica a Estados Unidos, muchos de ellos no tenían la enfermedad. Entonces llegaban a una edad, por ejemplo, de aquí la edad mediana es de 22 años, pero no llegaban con el primer síntoma hasta 10 a 15 años después. Y esto es muy importante porque esto nos quiere decir, nos está dando información de que hay como 10 años de exposición ambiental, y esto los está poniendo a más riesgo a desarrollar la enfermedad. Y también lo que vimos fue de que estos, los que llegan a Estados Unidos más, a más tardío, tienen una, tienen dos veces más probablemente de tener más discapacidad ambulatoria. Y esto es representante de un IRIA-SES de 6 o más. Y esto fue independiente cuando presentaron con la enfermedad y también estado socioeconómico. Entonces, aquí lo que quiero dar como mensaje es de que hay cambios globales que causan preocupaciones. Las minorías de Estados Unidos estamos viendo mucho más prevalencia y también incidencia.
Hay características de la enfermedad que tenemos que estar vigilantes. La enfermedad empieza mucho más precoz en el latino y también puede llevarlos a una disabilidad más agresiva y de que hay genes y factores ambientales, incluyendo el estado inmigratorio o donde nacieron, que contribuye a cómo se comporta la enfermedad. Entonces, aquí es importante considerar la etnia y la raza cuando uno está tratando al paciente. Y claro, ver que estos cambios son mucho más ambientales y sociales y hay que ponerles atención porque son los que se pueden modificar. La genética es importante también porque nos está dando esas diferencias, pero claro, es difícil modificarla. Y bueno, también considerar que la raza y la etnia en esclerosis múltiple, particularmente en Estados Unidos, tenemos que siempre considerar que estas diferencias son resultados de disparidades de health, ¿no? Y que tenemos que poner enfoque en tratar de averiguar si hay diferencias en el acceso o habilidad de poder tomar el mejor tratamiento. Y bueno, empezamos con una investigación que ahorita tenemos y que hemos invitado a Yahir como ser parte, que se llama Genetic Ancestry Acculturation in Hispanics with MS, que le llamamos el GAMS, y tenemos como objetivo de examinar más a fondo el efecto que vemos inmigratorio y social, que en Estados Unidos la llamamos aculturación, para ver si esto influye en la severidad de la esclerosis múltiple. Pero más a fondo es tratar de comprender el impacto genético y compararlo con los determinantes que no son genéticos de la enfermedad, de la severidad y progresión. Y esto quiere decir, es un estudio longitudinal. Y pues bueno, empezamos esta colaboración internacional estamos en una foto en Sweden, en aquel tiempo cuando podíamos reunirnos en persona. Y Yahir conoció al doctor Jake McCauley de University de Miami y también nos reunimos con doctor César de Perú. Y simplemente pues tenemos mucho interés en Colombia, como el doctor Miranda nos ha presentado, pues hay un abarque de diferentes combinaciones raciales, etnias y también, claro, el impacto que tiene nacional y poder darle más voz a la esclerosis múltiple sería ideal de que Colombia nos acompañara a hacer este estudio. Y como objetivo, claro, es de nuevo incorporar no solamente la genética, pero dar más a fondo factores sociales, ambientales, económicos, para poder descifrar cuáles son los factores más importantes para modificar la enfermedad. Y aquí también hemos invitado a México a que sea parte de esto y pues esto simplemente el estudio no es complejo, es basado de entrevistas, cuestionarios, pero simplemente un single blood sample para poder hacer la genética que se lleva en el centro de University de Miami. Y de nuevo aquí podemos ver el concepto modelo, que la mayor parte es tratar de descifrar esta genética para ver su contribución a la expresión clínica y qué capacidad tiene en modificar la enfermedad, la severidad y la progresión, pero a lo largo también entender aspectos sociales, percepciones dentro de y culturales sobre la enfermedad en diferentes regiones.
Y pues bueno, paso a lo siguiente de qué impacto tiene el COVID-19 en nuestras investigaciones y en la forma en que damos tratamiento en esclerosis múltiple. Ahorita, pues todo se ha modificado. Estamos ampliando todavía nuestro research a manera de telemedicina y porque tenemos mucha preocupación de causar mucha carga en el hospital. Pero sabemos que es importante continuar y hemos podido continuar y pues bueno, pero sí tenemos muchas preocupaciones, especialmente en Estados Unidos. Las minorías son las más afectadas con esta enfermedad, son los que están muriendo más frecuente que los blancos. Y aquí podemos ver una ajustación de hospitalizaciones, tasas, por ejemplo, los que la tasa de hospitalización por 100,000 personas es mucho más alta para los indígenas que son de Alaska, Native or Indian, Indigenous, ¿no? Después tenemos los africanos, African American, y después los latinos. Y pues esto nos lleva de nuevo a considerar que cuáles son los factores que los están llevando a estas altas hospitalizaciones. Están llegando mucho más enfermos, están más enfermos con la enfermedad que los otros. Las comorbilidades de diabetes y alta presión son muchas más altas también dentro de estas poblaciones, y estos, claro, son riesgos para la enfermedad de COVID. ¿Qué experiencia tenemos? Bueno, aquí formé rápidamente los pacientes que he visto con esclerosis múltiple que los he tratado. Y pues tenemos, he tenido de todo. He tenido progressive MS con diferentes tratamientos. En muchos, todos se han, have resolved. Solamente he tenido una hospitalización, y esto fue una persona, una niña de 20 años que no tiene MS, tiene NMOSD MOG, y sí, simplemente sí estaba muy immunosuppressed y fue hospitalizada con neumonía de COVID-19. Pero aquí podemos ver que los tratamientos que han estado expuestos o están tomando los pacientes han sido variables. Hemos tenido asintomáticos, hemos tenido aquí la de 50 años con esclerosis múltiple progresiva on Ocrevus, sí presentó al hospital y fue hospitalizada con encephalopathy, que sí nos preocupó mucho, pero ella tenía una alta tasa de discapacidad. Está pretty much in bed bound. Y bueno, todos estos casos se han contribuido al registro COVMS. El COVMS es un registro muy parecido. Creo que España tiene el suyo y Italia tiene el suyo. El de Estados Unidos se formó rápidamente en marzo para tratar de nuevo coleccionar todos esos datos y ver si especialmente hay un efecto del tratamiento, algo que nos deberíamos de preocupar. Y pues claro, este registro se está actualizando todos los días. Y solamente los doctores clínicos podemos entrar esta información. Desde ayer el registro tiene más de 500 confirmadas con esclerosis múltiple, pero también coleccionan otras enfermedades desmielinizantes. Casi todas han sido positivas, o sea que hay no solamente sospechosas. Al principio teníamos muchas sospechosas porque no teníamos la habilidad de poder tener el anticuerpo, ¿no? O el PCR. Ahora ya tenemos la posibilidad del anticuerpo, aparte del PCR. Y algo muy interesante es de que mi niña de 20 años, aquí con salsepneumonía y hospitalizada, pero también ya se mejoró, tiene ya nomás el IgG, o sea, tiene el anticuerpo de IgG, el IgM ya se quitó. Entonces, y así, aunque estaba tan con el sistema inmunológico suprimido, pudo formar el anticuerpo. En muchos casos aquí vemos se han recuperado o se están recuperando, pero sí hubo muertes. Hay 36
en estos momentos, y parece que aquí dentro de los que se han muerto, que es este mortality, y aquí es un poquito diferente, aunque dicen 56, pero parece ser que son de alta edad, de más de 60 años, tienen un curso, una duración de esclerosis múltiple de más de 20 años. Aquí todavía forman más los blancos, porque claro, la enfermedad es predominante en, en el blanco, y parece ser que es están en, con más progresión, o sea, tienen secondary progressive MS. Parte de los que han muerto también parece que tienen comorbidades médicas, aparte de esclerosis múltiple, especialmente factor diabetes comparado a los que no, y también factores cardiovasculares mucho más frecuentes en los que han muerto. Y también están contando qué tipo de tratamiento han estado los que murieron, que es en este lado. Y aquí podemos ver que hay de todo, pero con más alta frecuencia los que han estado tomando acrolizumab de los que han muerto. Pero aquí vemos un alto porcentaje de los que sí se han recuperado. Entonces todavía hay que... a ver, pero parece que acrolizumab es la más común. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos nosotros? Bueno, nosotros clínicamente estamos, claro, como ustedes yo creo, estamos constantemente viendo los datos, tratando de no exponer a nuestros pacientes, y recordándoles en nuestras situaciones mantener el social distancing y proteger, especialmente ahorita en California que estamos durante un pico, ¿no? Nosotros yo no tengo preocupaciones sobre los tratamientos como las interferonas y el glatiramer acetate y los teriflunomide o dimethylfumarate. Yo los sigo usando. También el fingolimod, no he tenido muchos problemas. Nerolizumab, claro, me pongo a pensar si el paciente está a riesgo, si es de mayor edad, si tiene comorbidades, para decir, bueno, ¿sabes qué? De la infusión a donde vas a ir, quizás mejor te la extiendo un poquito más, o el fingolimod, pero los otros no tengo muchas preocupaciones. Los que sí están tomando acrolizumab o más fuertes alemtuzumab, pues sí puede ser caso por caso, para evaluarlos y ver si se puede espaciar el tratamiento. Pero de nuevo, esto va a ser de acuerdo a los otros factores que haya. Y pues bueno, aquí como digo, hay que considerar la edad, las comorbidades y también las condiciones en que trabajan y viven. Y esto puede ser muy importante si hay muchas personas alrededor de la persona que toma, por ejemplo, acrolizumab y se va a dar de nuevo el tratamiento y vive con personas que están constantemente yendo, por ejemplo, al hospital o trabajan, son trabajadores esenciales, entonces es posibilidad que haya más contaminación. Y bueno, aquí acabo con mi summary de que aparte de lo que he explicado sobre las minorías de esclerosis múltiple en Estados Unidos, tenemos la presencia de COVID-19, que es un gran impacto en esclerosis múltiple y claro, en todos. Y pues bueno, hay que considerar todo esto en nuestras investigaciones y en nuestros tratamientos clínicos. Y muchísimas gracias por su atención y espero el último de las presentaciones. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Mesco, por la presentación. Ha sido muy informativa y además sobre esta específica población de Latinoamérica y colombianos que no tenemos tantísima información como en otras razas y en otros países. Así que ha sido genial. Y también mucho sobre el tema de COVID-19 y esclerosis múltiple, que ahora mismo pues estábamos justo en el momento adecuado de la pandemia, sobre todo aquí en Colombia, estamos en el pico, lo cual ha sido muy interesante esta charla.
También tengo un par de preguntas, pero bueno, vamos a dejarlo para el final. Y el doctor, a continuación, el doctor José Manuel García, pues nos va a hablar sobre, siguiendo la misma línea, esclerosis múltiple y COVID en España. Realmente recordemos que en España ya venían desde antes, desde febrero o marzo, con casos. Y es muy interesante conocer la experiencia, cómo han pasado el pico y en qué están ahora. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Yair, por invitarme. También me uno a los agradecimientos de... por invitarme. Os voy a hablar sobre nuestra experiencia con el COVID en los pacientes de esclerosis múltiple, y para eso os he traído información de varios registros, porque cada uno va a aportar unas cosas distintas que creo que pueden ser interesantes. Bueno, las generalidades sobre la Comunidad de Madrid, un poco para poner en contexto epidemiológico. La Comunidad de Madrid está en el centro de España, es donde está la capital, Madrid, y tiene unos 6.600.000 habitantes aproximadamente. Hay 41 hospitales, entre hospitales públicos y hospitales privados. Y la organización de la esclerosis múltiple está de la siguiente manera: pues hay unos 8.000 pacientes, más o menos, con esclerosis múltiple, lo que sale una proporción de 1,2 por cada 1.000 personas aproximadamente, y están distribuidos en dos formas distintas. Hay grandes centros con unidades de enfermedades desminimizantes, y también hay pequeños centros que tienen consultas monográficas de esclerosis múltiple, pero la mayor parte de los pacientes, la gran mayoría, están llevados por especialistas en esclerosis múltiple. Los datos del COVID en Madrid. Madrid ha sido una de las regiones en el mundo con mayor incidencia de COVID, y estos son los datos actualizados a día 17 de julio sobre los nuevos casos diagnosticados cada día solo en la Comunidad de Madrid. De tal manera que podéis ver cómo en el pico de la pandemia, que estaba a finales de marzo, había en torno a unos casi 3.500, en torno a los 3.000 casos nuevos cada día en Madrid. Hay ahora mismo acumulados 76.682 casos, que incluyen solo los PCR positivos. No se incluyen aquí al principio de la pandemia, como nos comentaba la doctora Mezcua, pues no teníamos la PCR y por lo tanto hay muchos casos en los que se sospecha el coronavirus, pero no se puede confirmar porque no había test diagnóstico, y estos no están incluidos en las gráficas. Y hay 15.000 fallecimientos por COVID a día de hoy, como digo, en total pacientes que no tienen esclerosis múltiple. Lo que se ha supuesto a la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid es que llegó un momento a finales de marzo, principios de abril, donde toda la asistencia sanitaria era básicamente para la atención a los pacientes con COVID. Se triplicó la capacidad de cuidados intensivos, llegando hasta las 1.500 camas dentro de la Comunidad de Madrid, que bueno, eran unidades de cuidados intensivos que se surgieron a raíz de la pandemia, que no estaban creadas previamente. En el caso de mi hospital, el Gregorio Marañón, lo podéis ver arriba en la tabla, pues llegó un momento de la pandemia, estos son datos de 31 de marzo, que de las aproximadamente 1.000 camas que tiene mi hospital, 900 estaban copadas por coronavirus, y se habían creado nuevas UCIs triplicando la capacidad. Como decía, había 116 camas de UCI ocupados por COVID. Entonces, esto lo que supuso es una dedicación exclusiva de los hospitales a la atención al COVID. Se canceló toda la cirugía no urgente, se cancelaron todas las consultas, como se comentaba previamente, se hicieron cuando era posible de forma telemática, si había personal para pasarlo de forma telefónica, y la hospitalización se dividió en planta COVID o planta no COVID, pero progresivamente el hospital se quedó básicamente para planta todo COVID. Se hizo una integración público-privada, de tal manera que los hospitales privados, a los que también pertenezco, pues pasaron al servicio de la sanidad pública con todas sus camas, y se creó un nuevo hospital en un centro de convenciones de Madrid para la atención a este tipo de pacientes. Entonces, con este background, con este entorno, pues desde el punto de vista de la esclerosis múltiple y de las enfermedades desminimizantes, lo que nosotros hicimos fue a dos niveles. Por un lado, dentro de la Comunidad de Madrid, que como digo era la región de España con mayor afectación de casos, nos propusimos hacer un registro de la comunidad
autónoma, que ahora os presentaré, y también se hicieron unas recomendaciones. Las recomendaciones han venido de la Sociedad Española de Neurología, son accesibles para todos vosotros si lo necesitáis. La página es www.sen.es y ahí hay recomendaciones para pacientes, pero también se hicieron unas recomendaciones en la Comunidad Autónoma de Madrid, en las que se instaba a todas las personas que tuvieron una enfermedad crónica, independientemente del tipo que fuera, a quedarse en casa, y esto ha podido influir también en los resultados que luego presentaré. ¿De acuerdo? De tal manera que se instaba a los pacientes con esclerosis múltiple a teletrabajar y a confinarse incluso antes del resto de la población, ¿no? Nosotros, por parte del hospital, en Gregorio Marañón, también hicimos nuestras propias recomendaciones que pasamos a los pacientes tanto por vía email como por contestador automático cada vez que llamaban a la unidad. Y luego nosotros hicimos, dentro del grupo de la Comunidad de Madrid, un documento para el manejo de pacientes que, sin ser una guía clínica, lo que pretendía es recopilar toda la información que había disponible a finales de marzo, en el pico de la pandemia, un poco sobre los tratamientos, sobre cómo se comportan los tratamientos ante la infección genérica y sobre el abordaje teórico del impacto que puede tener el COVID en pacientes con ese tratamiento. Y bueno, está alejado de otras recomendaciones más estrictas formales desde un punto de vista internacional que habréis podido leer, pero sí que recopila la información un poco disponible entonces de cada tratamiento. En cuanto a la organización de la unidad durante la pandemia, bueno, nuestra unidad de enfermedades desminimizantes somos 3 neurólogos, una enfermera, 2 neuropsicólogas, y nosotros tuvimos que cancelar todas las consultas externas. Se realiza telefónica de consultas y, como comentaba antes la doctora Mezcua, la visita presencial solo se ha realizado en casos urgentes. Se ha comunicado preferentemente por email a los pacientes con recomendaciones de aislamiento, como antes comentaba, y de los 3 neurólogos que somos en la unidad, yo me quedé responsable de la unidad, pero durante 15 días también me mandaron de apoyo a COVID, con lo cual durante 15 días no había neurólogo en la unidad. Hemos tenido una neuróloga de baja durante todo el tiempo del pico del COVID y el otro neurólogo fue destinado full time a la atención a los pacientes con COVID. Por lo tanto, la unidad se ha visto muy mermada durante toda la pandemia. La actividad de la enfermería ha sido absolutamente crucial durante la pandemia. Ha sido la enfermera la que ha gestionado todos los casos. Hemos tenido una interacción muy, muy fluida para aquellos casos urgentes y aquellos casos que ella no podía resolver de forma inmediata, pues los filtraba y me los pasaba, pero ha recaído básicamente sobre la enfermera. Y la actividad en neuropsicología se ha cancelado por completo en este periodo. Actualmente se está retomando con un abordaje mixto también telefónico y presencial. Hemos enviado a domicilio los fármacos de tal manera que los pacientes no tuvieran que venir al hospital. No se han iniciado fármacos en general, excepto casos puntuales con alta actividad, que luego comentaré, y no hemos puesto tratamientos con corticoides en los brotes, excepto en aquellos casos en los que había un brote severo discapacitante, en los que sí se ha puesto tratamiento y preferentemente por vía oral. Se han cancelado todas las pruebas complementarias en el hospital, excepto aquellas de seguridad, que han sido básicamente las resonancias magnéticas por seguridad por natalizumab o si había algún cambio de tratamiento, y se han mantenido las analíticas de alemtuzumab. El resto de analíticas de otros fármacos se han cancelado. Y las visitas de monitorización de ensayos clínicos se han cancelado también, y las de visitas normales de ensayos clínicos se han intentado hacer telefónicas en la medida de lo posible. Con esto, simplemente 2 palabras para recordar el dilema que se nos planteaba a nosotros cuando intentábamos hacer las guías o las recomendaciones de manejo sobre la esclerosis múltiple y el COVID. Pues está cada vez un poco más perfilado, que parece que el coronavirus puede generar una respuesta inmune que en algunas personas genera además una hiperactivación inmunológica que podría ser incluso más deleteria en estos pacientes que la propia infección por el coronavirus y el daño pulmonar por el coronavirus, sino que sería esa hiperactivación inmune la que lo podría generar. De tal manera que cuando nos planteábamos qué podría ser el efecto del sistema
inmune, la esclerosis múltiple y el COVID, nos planteábamos que por un lado los fármacos inmunomoduladores que estábamos utilizando para la esclerosis múltiple podrían deprimir esa respuesta inmunológica y por lo tanto mermar la respuesta frente a los virus, pero por otro lado esa hiperactivación inmunológica que parece que al menos, teóricamente está apareciendo, pues podría ser menor si el paciente estaba pretratado mediante tratamientos para esclerosis múltiple. Y con estas dos teorías controvertidas, pues empezamos el registro. Y lo que os quería traer era, como os decía, tres registros. Uno es mi experiencia propia en los dos hospitales que trabajo. El otro es la experiencia del registro de la Sociedad Española de Neurología. Y por último, algunas pinceladas sobre el registro de la Comunidad de Madrid, porque son información muy distinta que nos van a dar. En cuanto a mi experiencia personal, los pacientes que nosotros más o menos llevamos entre los dos centros son unos 1.300 pacientes en seguimiento, y de estos 1.300 pacientes ha habido 38 pacientes que hemos identificado con COVID. De estos 38 pacientes tengo que decir que son pacientes que o han desarrollado síntomas o se han hecho la prueba para realizar tratamiento, pero no hemos hecho una búsqueda activa todavía de pacientes con COVID, es decir, no hemos llamado paciente por paciente a preguntar. Por lo tanto, esperamos que vayan a salir más casos una vez que tengamos disponible ese acceso. El 55% son PCR, son confirmados mediante PCR, el resto son sospecha clínica, y la edad media, como podéis ver, es de unos 43 años, con una EDSS media alta de un 3,34, y la mayor parte son mujeres, es una población muy similar, y como podéis ver, el porcentaje mayor de pacientes afectados de COVID son pacientes RR, un 76% y un 20% SP. Cuando analizamos de qué tipo de tratamiento tenían en el momento en el que se hace el diagnóstico de COVID, la mayor parte de ellos, 7, es el grupo más frecuente, no tenían tratamiento. Esto puede deberse a que los pacientes sin tratamiento en España son pacientes que generalmente tienen una forma más avanzada de la enfermedad y, por lo tanto, en ellos, como luego veremos, pues puede que la enfermedad sea más sintomática y haya requerido hospitalización y que, por lo tanto, se hayan detectado con mayor intensidad. Ha habido 6 pacientes con natalizumab que han tenido COVID y luego seguidos por dimetilfumarato otros 6, y como podéis ver ya el resto de tratamientos se distribuyen más o menos de forma homogénea: 4 de teriflunomida, 3 de rituximab, fingolimodo, interferón beta, 2 con ocrelizumab o cladribina y 1 con alemtuzumab y 1 con copaxone. ¿Cuál ha sido la evolución de estos 38 pacientes? 11 han requerido ingreso. Y como os decía, de los 11 que han requerido ingreso, esa es la distribución de la figura de la derecha, podéis ver cómo ha sido la distribución. 4 de los pacientes que requirieron ingreso estaban sin tratamiento, 3 estaban con rituximab. Nosotros utilizamos rituximab en formas secundarias progresivas con actividad, es donde lo tenemos posicionado. Y luego ha habido un paciente de natalizumab, 1 de ocre, 1 de copaxone y 1 de tecfidera-dimetilfumarato. Ha habido 3 fallecimientos en este grupo, que de los 38 pacientes pues establece menos de un 10%, y son pacientes que son 2 SPs sin tratamiento, ¿de acuerdo? Y el otro paciente tenía rituximab, 1 tiene una EDSS de 8 y 2 de los pacientes tenían una EDSS de 9, que son los que no tenían tratamiento, y como podéis ver son pacientes con una edad muy elevada. Y luego hemos tenido que retrasar 21 dosis de tratamiento, básicamente los fármacos linfodepletores, como comentaba antes la doctora Mezcua. Nosotros hemos seguido un abordaje conservador desde el punto de vista de los fármacos linfodepletores, sí que hemos mantenido los fármacos de primera línea en general, y solo ha habido 3 fármacos de primera línea que hemos retrasado porque el paciente pues tenía miedo a venir al tratamiento o bien no se le podía explicar convenientemente el inicio del tratamiento. Pero sí que hemos retrasado 5 cladribinas, 5 rituximab, 4 lemtuzumab, 2 natalizumab y 2 ocrelizumab. Tengo que decir que los porcentajes de tratamiento más o menos en la unidad, habría una sobrerepresentación aquí de los rituximab y de las cladribinas frente a nuestro hábito de prescripción habitual.
Paso a continuación a contaros los datos sobre el registro de la Sociedad Española de Neurología. Este es un registro que está abierto a todos los neurólogos de España, son 41 centros e incluye los datos de 359 pacientes. Pero los datos que registra o que almacena este registro son datos muy limitados, que están pensados para hacerlo de forma muy global, pero nos da poca información. De la información que sí tenemos es que el 38,44% son PCR positivos y un 11% son test rápidos, de tal manera que más o menos la mitad de la población estaría confirmada, la otra mitad serían sospechas elevadas. Y como veis, la edad media de nuevo sigue siendo un factor importante, es 45 años. Antes nos comentaban como esa edad habitual son los 33, 35 años y aquí estamos 10 años por encima. La mayor parte de los pacientes tienen una forma remitente recurrente de la enfermedad, un 80%, seguido de una SPE en un 14% y una forma progresiva primaria en el 6% de los pacientes del registro. En cuanto a la distribución de fármacos, en este caso, y a diferencia de lo que ocurre con el registro que os presentaba previamente, pues sí que ya hay más fármacos de primera línea. Yo creo que es más porque se han detectado esos casos. Como decía, en el Gregorio Marañón no lo hemos hecho de forma activa y por lo tanto los de primera línea no están tan detectados, pero de nuevo se vuelve a confirmar que el grupo más numeroso de pacientes afectados por COVID es aquellos que no tenían tratamiento previo, y como digo, probablemente en relación con esas formas más discapacitantes, seguido en este caso de dimetilfumarato. Como podéis ver, que es el segundo grupo más frecuente, y posteriormente teriflunomida y ya rituximab. Si uno se fija en los datos de evolución de estos pacientes, aquí podéis ver en azul los pacientes que no han requerido ingreso hospitalario, y si no requerían ingreso hospitalario, la gran mayoría de estos pacientes tampoco han requerido tratamiento específico para el COVID. Aquellos pacientes que han estado hospitalizados, han estado en planta, los veis en naranja, y los pacientes que han requerido cuidados intensivos están en gris. De tal manera que podéis ver cómo aquellos pacientes que no tenían tratamiento, más o menos el 50% han estado en domicilio, pero el otro 50% sí que han requerido hospitalización y cuidados intensivos. Algunos pacientes también con rituximab, el 50% no han requerido hospitalización y el otro 50% no. Y también hay una cierta sobreestimación de los pacientes que han requerido hospitalización con ocrelizumab. La verdad que hay algún registro, sobre todo el registro italiano, en el que dice que los pacientes con terapias anti-CD20 podrían tener ese riesgo de hospitalización mayor. Nosotros todavía tenemos que analizar este dato en el registro de la Sociedad Española de Neurología, pero parecería razonable que pudiera ser así. Pero como digo, hay que analizar el caso, el dato. Sin embargo, la mayor parte de los pacientes han evolucionado bien, independientemente de que hayan requerido ingreso o no. Ha habido 10 pacientes que han fallecido. De los 10 pacientes que han fallecido, 8 estaban sin tratamiento, 1 tenía rituximab y 1 tenía natalizumab. Y os he puesto la diferencia de los fenotipos. Frente al de abajo en pequeñito podéis ver el tipo de M que tenía afectación en todos los grupos del COVID frente a los fallecimientos, y se ve como mayoritariamente, de nuevo, son pacientes con formas SP, donde la forma RR estaría claramente infra representada, ¿no? Como corresponde a los pacientes con menor discapacidad y edad menor. El registro de la SEN no tenemos muchos más datos que os pueda presentar ahora mismo. Del registro de la Comunidad de Madrid sí que tenemos algunos otros datos interesantes. Estos son 14 centros de la Comunidad de Madrid en el que nos incluimos, que incluimos unos 5.640 pacientes en total. Y el número de casos que hemos registrado de COVID son 219, de los cuales un 46% son confirmados. De nuevo, la edad media sigue siendo de esa constante de 45 años. La EDSS media ya es de 2,74. Y el número de mujeres es un 63%. Cuando en este registro de la Comunidad de Madrid lo que hemos intentado es responder a la pregunta de si por tener una esclerosis múltiple uno tiene más riesgo, uno, de tener COVID, y dos, de ser hospitalizado por COVID. Y lo que hemos visto es que, ajustando incluso por la prevalencia hombre-mujer,
mujer en la esclerosis múltiple parece que sí que existiría ese aumento de riesgo, de, si es varón, de padecer COVID, como ocurre en la población general. Es decir, esto se mantiene igual en los pacientes con EM que en la población sana. En cuanto a los tipos de síntomas que han tenido los pacientes con esclerosis múltiple frente a los pacientes que no han tenido esclerosis múltiple, lo que hemos encontrado es que los pacientes con esclerosis múltiple tenían más riesgo de tener neumonía. Todos estos datos son significativos estadísticamente, con menos datos de resfriado, menos diarrea. Y luego me pareció interesante destacar que tienen el 50% de los pacientes que hemos diagnosticado de COVID con esclerosis múltiple se han quejado de aumento de la fatiga y también de tener mialgias. Como veis, los porcentajes son prácticamente calcados en la distribución del tipo de esclerosis múltiple a los del registro nacional, un 80% de remitente recurrente, un 11% de secundaria progresiva. Y a la pregunta de si hay aumento de riesgo de contraer COVID, no hemos encontrado en ningún grupo de edad, hemos excluido, eso sí, las personas por encima de 80 años, debido a que en este grupo de edad no... pues prácticamente no hay pacientes con esclerosis múltiple o no tenemos nosotros ese grupo, pero en el resto no hemos encontrado ninguna distribución distinta de los diferentes grupos y el riesgo de coronavirus en este caso. Hemos encontrado un mayor riesgo de ingresar por coronavirus en pacientes con esclerosis múltiple que en la población no esclerosis múltiple, lo que hemos atribuido a dos factores. El primero de ellos es las recomendaciones del Ministerio que decían que aquellos pacientes con comorbilidad significativa debían ingresar. Y lo segundo es que algunos de estos pacientes tenían linfopenia y por lo tanto en estos también era un factor que se consideraba de riesgo y por lo tanto también han ingresado. El hecho de que hayan tenido más neumonía también es el tercer factor que puede haber influido en este aspecto. 51 pacientes, como decía, han sido hospitalizados y de esos pacientes hospitalizados frente a los no hospitalizados, vemos que son pacientes con una edad mayor, que tienen mayor EDSS, como podéis ver, una EDSS de 4,26, y no hemos encontrado que ningún fármaco en el análisis de reversión multivariante, no hemos encontrado que ningún fármaco inmunomodulador en el registro de la Comunidad de Madrid sea mayor el riesgo de ingresar que frente a otros fármacos. El único factor que hemos detectado que sería protector frente al ingreso sería el tener un fenotipo RR, remitente recurrente, frente a fenotipos progresivos. Sí, hemos encontrado que en aquellos pacientes que sí han ingresado, comparado con una población no esclerosis múltiple, ellos tenían mayor linfopenia, tenían mayor reactantes de fase aguda, como es la proteína C reactiva, y mayor fibrinógeno que en ese grupo que no tenía esclerosis múltiple. Ahí os he puesto la gráfica del análisis multivariante en el que el único predictor, como digo, de prevenir frente al ingreso fue el tener un fenotipo remitente recurrente. En cuanto a la evolución de los hospitalizados, han evolucionado bien todos, excepto 5 personas que han fallecido, lo cual nos arroja un fatality ratio de 0,023, que es similar al de la población general. Y los 5 fallecimientos, hay que decir que 4 no tenían tratamiento, 1 estaba en tratamiento con rituximab, todos han sido SP, la EDSS mediana es de 8 y la edad media es de 54,8 años. Entonces se confirma un poco también con el registro de esclerosis múltiple lo que ya se había comentado previamente, que parece que es más el tener una edad más avanzada, el tener una discapacidad previa mayor, los parámetros más importantes que han influido en el pronóstico de estos 5 pacientes que han fallecido. Por lo tanto, las conclusiones a las que llego en la experiencia con nuestra experiencia con el coronavirus es que tenemos una baja incidencia de COVID en la población de esclerosis múltiple. Es una incidencia similar a la que podríamos encontrar en la población general, pero hay que destacar que esta es una población que es especialmente sensible al confinamiento. Se les han dado unas pautas específicas de confinarse y de teletrabajo de forma muy precoz, distinto al de la población general. Nosotros no hemos encontrado ningún fármaco modificador de la enfermedad con un aumento del riesgo de padecer COVID o de un resultado desfavorable del COVID. Si bien, como digo, los datos de la Sociedad Española de Neurología todavía tienen que analizarse de cara a esos anti-CD20,
pero nosotros en los de la Comunidad de Madrid no los hemos encontrado. Los aspectos que se relacionaron con aumento de hospitalización, es decir, los pacientes hospitalizados tuvieron una edad y una EDSS más avanzada que los pacientes que no se hospitalizaron, y los fallecimientos que han tenido estas series parecen asociarse más con una fragilidad por un aumento de la EDSS previa, por una edad más avanzada y morbilidad previa más avanzada que a la propia esclerosis múltiple. De acuerdo con esto, nosotros no hemos encontrado una comorbilidad mayor en los pacientes con esclerosis múltiple, porque es una población más joven y tenía menos comorbilidad, pero también apoyo lo que decía la doctora Metcua, que probablemente esos pacientes de más de 55 años también tenían más comorbilidades asociadas. Y esto es lo que os quería contar sobre mi experiencia con el coronavirus. Bueno, pues doctor García, ha sido una excelente presentación. La verdad es que esta información yo creo que nos sirve muchísimo a nosotros ahora que estamos pues en el pico también de la pandemia. Ha sido muy, muy interesante. Y no sé, bueno, yo sí tengo pues un par de preguntas, tanto para la doctora Vespa como para los dos en general, porque en primer lugar, pues hablando un poco de los primeros temas que tocamos, el tema de epidemiología y severidad de la enfermedad en latinoamericanos y en hispanoamericanos, ¿qué doctora Metcua ha visto en general pues, de estos pacientes? ¿Esta enfermedad se puede decir que en pacientes latinoamericanos o en hispanos es una enfermedad más grave, menos grave, es más benigna, es menos benigna? De acuerdo a los datos que han tenido, en general, ¿qué es su apreciación? ¿Lo podemos decir? Bueno, el paciente de raza negra se sabe que claramente son muy, pues, va un poco peor, el pronóstico un poco peor, pero en latinoamericanos, ¿qué ha podido observar? Sí, bueno, por ejemplo, ahorita el condado de Orange County, que es el segundo condado después de Los Ángeles, también tiene una población menos que Los Ángeles. En Los Ángeles una población de latina, como estaba diciendo, es de 60%, ¿no? Y y los números de COVID-19 simplemente son mucho más altos en la población latina, que quizás está reflejando la población que es, ¿no? Pero en el condado de Orange hay menos latinos, es un porcentaje, por ejemplo, de 30%, y las enfermedades de COVID-19 está afectando a más de 50%. Entonces son los latinos que están presentando con la enfermedad. Lo que estábamos viendo en marzo es de que la enfermedad era un poquito más, había como... ¿cómo se dice? Más hospitalizaciones, estaban más enfermos. Esto se ha visto a través de los condados y ahora ha cambiado. Hay más infectados, pero hay menos complicaciones. Y ahora también la edad están presentando mucho más jóvenes, que quizás son efectos sociales, ¿no? Pero sí, lo que sí es constante es de que los que están, por ejemplo, que tienen la comorbilidad, comorbilidades de diabetes, cardiovasculares, obesos también, o que hacen vaping, vaporizan, son los que llegan a tener más complicaciones. Con esclerosis múltiple, como he dicho, no hemos visto un efecto de tratamientos, así como el doctor García comentó, pero sí lo que veo que son los que tienen más discapacidad o que simplemente estaban muy inmunosupresivos, son los que van a tener un poquito más de riesgo a hospitalización o tener los síntomas más severos. Una de mi más severa paciente, como dije, estaba en sus 50, ella tiene, no sabemos si fue secondary progressive o primary progressive, pero ha tenido la esclerosis múltiple desde que tenía 20 años, ¿no? Y está encamada y está en ocrelizumab porque había tenido, ¿cómo se dice?,
inflamación vista en el MRI con gut enhancing lesions hace como 2 años cuando lo comenzamos, ¿no? Entonces, y vive en una casa de convaleciente y ella fue infectada con COVID-19 y se presentó simplemente encefalopática, pensaban que era un UTI, una infección urinaria y fue de que tenía COVID-19. No, la orina estaba bien, todo, y tenía COVID-19, también tuvo inflamación, pero se recuperó, está recuperada, gracias a Dios. Estas son nuestras observaciones de que sí hay un efecto etnio del COVID-19, pero no creo que va a ser independiente. Yo me imagino que es por... como decimos, estas poblaciones tienen más comorbilidades que puede ser porque también son efectos de determinaciones sociales, social determinants of health, ¿sí? Entonces, cómo prevenirlos manteniendo que la comorbilidad esté estable y de que mantengan esas distancias sociales o protección de la máscara, que es muy importante. Pero desafortunadamente ahorita la política influye mucho a seguir esas recomendaciones. No sé si eso está pasando en España, pero aquí si te la pones eres demócrata y si te la quitas eres republicano. No, aquí la verdad que afortunadamente yo creo que la gente está siguiendo muy bien las recomendaciones de la mascarilla y demás. Yo tengo que decir que nosotros hemos cambiado mucho el perfil de cómo se diagnosticaban, porque al principio sí que venían pacientes muy graves, con una enfermedad muy grave, neumonías bilaterales, aunque no estuvieran con PCR positivo, estaba claro que eran COVID. Ahora los pacientes que detectamos COVID positivos con esclerosis múltiple, son pacientes que vienen a ponerse un tratamiento y nosotros hacemos la PCR previa. Sí. Claro, son pacientes pues, que vienen a ponerse Ocre, Ritux o Natalizumab, lo que sea, y nosotros siempre hacemos una PCR previa al tratamiento por si acaso. Y nos estamos encontrando ahora esos pacientes asintomáticos. Muy, muy paucisintomáticos y que están dando positividad para PCR. Sí. Y ahora, ¿qué es lo que están haciendo cuando los ven positivos? Si son positivos y asintomáticos, nosotros repetimos en 14 días. No ponemos la medicación, claro. Y posponemos 14 días la administración del medicamento. Volvemos a hacer otra PCR. Si ya es negativa, entonces se pone. Si no se nos ha dado de momento el caso de que a los 14 días vuelva a ser positiva en un paciente asintomático. En una paciente que sí que tuvimos ingresada con natalizumab y que ella sí que requirió ingreso con una neumonía, tardó más tiempo en negativizar y lo que hicimos pues, fue esperar a que se recuperase. Sí. Lo que también hemos visto, y no sé si lo estás viendo, es de que neuritis óptica asociada con MOG. Yo menciono nomás un caso, pero hemos tenido ya varios como presentación. Entonces, la presentación de optic neuritis, se hace la investigación, es MOG positive, pero también es como un parainfección, peri-infectious, uh-huh. Que tiene COVID-19 o se está recuperando de COVID-19, uh-huh. Que se me hace muy interesante la observación. Es tremendamente interesante. Nosotros... Personalmente yo no he visto ninguno con neuritis óptica en contexto del COVID. Sí que hemos tenido algún otro paciente con COVID y manifestaciones neurológicas que, vamos, que estamos reportando, porque sí que parece, y por los reportes que vais publicando, ¿no? Que sí que puede ser un trigger también de desmielinización en el sistema nervioso. O sea que yo creo que hay que estar... Exactamente. Entonces vigilante. Puede ser trigger, pero también tiene MOG. Sí, sí, sí. Sí. Eso en cuanto a lo de pacientes que fueron positivos, que me escuché que lo aplazaban 14 días hasta que saliera negativa. Cuando mencionaban lo de aplazaron las infusiones, por ejemplo, Rituxi o Ocre, ¿cuánto tiempo lo aplazaron? ¿6 semanas? ¿8 semanas? Más o menos en promedio, supongo que cada caso es individual, pero en promedio, ¿cuánto tiempo le ponían para aplazar? Ya sea en Madrid, ¿cómo lo hicieron o cómo lo están haciendo en Los Ángeles?
Mira, pues, Los Ángeles lo que hicimos, especialmente cuando él surge de COVID, y que no sabíamos mucho ya en marzo, sí le dábamos un retraso, por ejemplo, al ocrelizumab. Yo nunca le di más de 8 semanas, especialmente si la persona estaba, es relapse remitting MS y está con su, y le ha ayudado mucho. Y nunca me fui más de las 8 semanas. A natalizumab nunca le di break, solamente si, por ejemplo, de nuevo, era interrupción porque la infusión no tenía, no podían venir a la infusión, ya sea el paciente o la infusión estaba menos capacidad. Y ahorita, aunque hay un surge de COVID, como lo estamos viendo es menos enfermizo, entonces estamos caso por caso. De nuevo, si la persona ya está más alta de edad, empiezo a reanalizar la razón de que le estoy dando el tratamiento. Entonces estoy empezando a, y como también nosotros somos parte del estudio de descontinuar el tratamiento, no se lo descontinuó, simplemente, ok, cuánta capacidad, discapacidad tiene, qué habilidad tiene de estarse en casa, qué comorbilidad, y hago el razonamiento para ese paciente. Pero ahorita mis relapse remitting MS que no están, no tienen comorbilidades, pueden seguir los reglamentos, los estoy poniendo a su regular a schedule. Nosotros, dependiendo totalmente del paciente, como comentabas, Liliana. O sea, algunos alemtuzumab lo hemos empezado durante la época de COVID casi más dura porque había que empezar con una terapia muy alta, de alta actividad, y alguno cree también porque lo necesitaba el paciente y el riesgo de la enfermedad era mayor que el del COVID. Cuando hemos visto, por ejemplo, segundos cursos de alemtuzumab, los hemos intentado retrasar un mes, porque no había que bajar a la curva. Las cladribinas igual, las hemos retrasado un poquito menos de un mes incluso, porque como luego la linfopenia la hacen a los 2 meses en cuanto vimos que la curva empezaba a bajar, empezamos a dar carta libre. El natalizumab no lo hemos retrasado, excepto en aquellos casos que han sido positivos. Y los rituximab sí que, como son una población, como comentabas, más mayor, con forma secundariamente progresiva, eso sí que ha ido caso por caso y hemos tenido muy en cuenta la situación basal del paciente. Sí, muy parecido. Sí, vale. Sí, porque igual, aunque es verdad que los tratamientos ninguno ha demostrado que influya más en el pronóstico de los pacientes con COVID, ¿no? Llama la atención lo de los anti-CD20, ¿no? Pero ahí también resalta la pregunta si es por el medicamento en sí o si su mecanismo de acción o si es más porque los pacientes que normalmente le ponemos anti-CD20 son pacientes que tienen actividad, pero quizás tienen algo más de progresión. El típico paciente que sigue teniendo actividad, pero que ha empezado a progresar. Bien. Quizás eso se ha asociado a que, pues, se ha asociado más a pacientes mayores o con más tiempo de enfermedad. Entonces, pero sí, efectivamente faltaría ver. En Colombia, de momento, no tenemos casos para ver un poco el pronóstico en COVID y esclerosis múltiple, los tratamientos, pero, al menos no reportado, pero faltaría ver un poco de esta evolución, pero me da la sensación que es un poco más relacionado con el paciente que con el medicamento. O sea, esto que dices... Ay, perdón. No, esto que dices es absolutamente crucial. Y yo creo que de momento no hay ningún estudio que pueda resolver esa pregunta, porque los casos que no llegan a un número suficiente como para que los análisis estadísticos te respondan esa pregunta, ¿no? Entonces, todos tenemos una cierta experiencia en los diferentes registros, cuando uno mira el italiano, el registro francés y demás, parece que puede haber ciertas tendencias, pero es que son tendencias, pero los números son tremendamente bajos. Va a hacer falta que salgan los registros grandes y los registros bien diseñados internacionales para intentar aclarar esta duda que tú planteas, ¿no? Entonces, hasta que eso ocurra, yo creo que de nuevo hay que hacer un abordaje paciente a paciente y recordar también que la esclerosis múltiple es una enfermedad grave y que bueno, que a veces el miedo al lo que sí que hemos visto nosotros con nuestro registro y más es que no parece que el COVID vaya a ser una barbaridad
con ninguno de los tratamientos ni por tener esclerosis múltiple, y eso lo que nos ha dado es cierta tranquilidad a la hora de decir, si veo una esclerosis múltiple agresiva o que yo creo que hay que tratarla, el riesgo del COVID no es suficiente como para dar dos pasos atrás. Sí. Eso está muy bien dicho, y para mí, o sea, ver tu presentación también me tranquiliza, porque parece que el trend es igual. El trend del registro que estamos viendo son más alta de edad, más discapacidad, secondary progressive MS, que no tenían tratamiento y los tratamientos están por todas partes, que también enseña la experiencia, aunque sea pequeña, con los míos, pero el riesgo para mí de relapse es más al COVID. Lo que sí voy a decir es que dentro... Y son diferentes voces que veo a través de Estados Unidos y también personalmente dentro de mi centro, es de que unos tienen miedo al ocrelizumab. Y no estoy diciendo hay de los pacientes, porque han leído mucho, y también de los ciertos neurólogos y ciertos especialistas tienen miedo al ocrelizumab. Más que se oye más sobre el ocrelizumab que del Lemtrada, y entonces dicen que va a haber que van a publicar que ya viene la publicación para enseñarnos, pero en estos momentos yo digo, bueno, hasta que se publique para yo poder ver qué es lo que se están refiriendo, porque los registros no enseñan el trend ni la experiencia. Pues como dices, el riesgo a recaída y el riesgo de esclerosis es mucho más. Sí, yo creo que en este momento no hay datos suficientes, o yo no los conozco, para demonizar ni ningún fármaco, ni para decir que ningún fármaco es totalmente fiable, ¿no? Pero lo que sí que hay es, cuando uno se reúne en estas reuniones internacionales, que te agradezco de nuevo otra vez, Yair, que me hayas invitado, y con otros grupos europeos, no se ve una tendencia clara de ningún tratamiento, al menos yo no la he visto. Y a mí eso, en el fondo, me tranquiliza. Porque si hubiera un efecto muy grande, ya lo estaríamos viendo. Si el efecto lo vamos a considerar solo con números muy grandes de pacientes, es que probablemente no sea un efecto tan grande. Ahora, también es verdad que, como decía, nosotros a algunos pacientes les hemos retrasado la dosis. ¿Qué hubiera pasado si se lo hubiéramos dado en ese momento? Pues es otra pregunta que, claro, no puede especular, pero no vamos a tener la respuesta, ¿no? Sí. Claro que sí. Bueno, pues nada, no sé si tienen alguna otra pregunta adicional que quisiera resolver antes de finalizar. Perfecto. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias a los dos por asistir, por compartirnos su experiencia, todo el conocimiento acerca de esta pues, enfermedad en la población específica latinoamericana, además, y lo del tema del COVID y esclerosis múltiple, que cada vez más nos va a dar pues, mucho más que pensar y trabajar, y supongo que con las revisiones en los meses subsiguientes vamos a tener mucho más información para poder dar recomendaciones a los pacientes. Así que nada, muchísimas gracias por participar y aceptar la invitación en este webinar de hoy. Gracias a los dos. Muchísimas gracias, Yair. Fue excelente. A todos le agradezco también la participación, a todos los que han estado participando, y nada, recordar que siempre aquí, igual en el instituto estamos haciendo actividades académicas todos los viernes, siempre a las 5 de la tarde, y la idea es que no se pueda conectar, si está grabado la charla, así que ha sido muy productiva y esperamos que se sigan conectando. Muchas gracias a todos. Nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Vale.